O Sahel, como se le ha conocido en distintas épocas, es un territorio desértico con una extensión como la mitad de España y que fue nuestra última colonia. El Estado español nos había prometido muchas veces que defendería nuestra libertad y garantizaría nuestra autodeterminación. Pero de pronto, sin avisarnos siquiera, para que pudiéramos prepararnos para la defensa, en secreto como Judas, nos vendió y nos entregó desarmados a nuestros enemigos tradicionales, los marroquíes. Pero Dios es justo y España nunca ha podido cobrar nuestro precio porque Marruecos también la ha engañado. La tragedia empezó con la Marcha Verde, iniciativa genial y peligrosa del rey de Marruecos para obligar a España a ceder el Sáhara antes de que pudiera producirse la independencia. Franco agoniza, el ministro del Movimiento Solí Ruiz viaja a Marrakech a pactar con el rey Hassan y el gobierno de Arias Navarro entrega cada puesto militar al ejército de Marruecos. El 14 de noviembre de 1975 se anuncia en Madrid y en Rabat la firma de un acuerdo de repartición del Sáhara entre Marruecos y Mauritania. La República Saharaui constituye lo que antes era el Sáhara español, es un territorio costero, por eso se llama el Sahel. Sahel quiere decir en el idioma hasanita, que es el idioma de aquí, la costa, y estaba poblado por tribus de los Heidán, nómadas que iban desde el río Drac en el norte hasta el valle del Senegal. La tradición oral nos dice que aquí llegaron las primeras tribus bereberes sin hachas, africanas, sobre el siglo XIV, coincidiendo con la aparición del camello en África, y que 300 años después tiene lugar la primera invasión árabe con la tribu meduina de los Maquils, beduinos y bereberes, árabes de Oriente Medio y africanos mediterráneos, la civilización frente a la barbarie, y de esta mezcla en la que prevalecen los modos bereberes se forma el pueblo saharaui. Con el saludo, una especie de letanía, se daba el nombre propio, el del padre, el de la tribu y el de la facción. Ahora la revolución ha eliminado esta costumbre y se esfuerza en hacer desaparecer el sentimiento de tribu, la unidad frente a la lucha. La situación ha cambiado muchísimo. Hace falta de antemano saber la naturaleza de un colonialismo. Es división para sobrevivir. Entonces estas divisiones hoy prácticamente, es decir, no existen. Primero porque tenemos una república consolidada. Y dentro de una consolidación no puede haber divisiones ni grupos ni semigrupos, sino todo un pueblo unido tiene el mismo objetivo y combate el mismo enemigo. El Sáhara se compone del territorio de Río de Oro en el sur y de Sakia al-Hamra al norte. Precisamente este es el valle de Sakia al-Hamra, quiere decir vega roja por el color de la tierra. De todo esto toma su sigla el Polisario, que es Frente Popular para la Liberación de Sakia al-Hamra y de Río de Oro. El combatiente. Yo soy un combatiente del Ejército Popular de la Revolución Saharaui. El Ejército Popular de la Revolución Saharaui es el que garantiza la libertad y la dignidad de mi pueblo. El Ejército Popular Saharaui es el creador del respeto y del derecho de mi pueblo en el mundo. La disciplina y el respeto son mis consignas. Soy combatiente y estoy decidido a dar todo por la patria, como han hecho nuestros gloriosos mártires. En el último censo realizado por las autoridades españolas en el Sáhara había 74.000 habitantes, pero se reconoce que gran parte de ellos no quisieron colaborar y no fueron censados. ¡Sí, Sergi! ¡Sí, Sergi!
Actualmente hay 23 campamentos, o lo que nosotros llamamos dairas de refugiados, y los combatientes están en la patria liberada. Hoy día hay 700.000 saharauis entre en las zonas ocupadas del Sahara y en Marruecos y Mauritania como refugiados. Es ridícula la afirmación de Marruecos de que no hay saharauis. ¿Quién entonces los ha derrotado en Mahbes, en Lubuarat, en Hausa, en Jdiria y en tantos sitios? El ejército de liberación saharaui, que ellos conocen muy bien, es este que los derrota y son los propios saharauis. Pocas cosas hay que el nómada del desierto considere más beneficiosas que el dejar detrás de sí una gran descendencia. Ello le da más seguridad en un ambiente en el que hay pocos seres humanos. Pero sobre todo esta situación se hace más acuciante ahora en época de guerra, en que el pueblo saharaui lucha con un pueblo infinitamente superior en número de hombres. Siempre traemos aquí a los periodistas y visitantes extranjeros para que vean el esfuerzo que la República Saharaui está haciendo en el campo de la educación. El 90% de los niños está escolarizado, y esto partiendo de cero. Hemos tenido que construir las escuelas, formar los maestros y fabricar el material escolar. La cultura para nosotros es algo esencial. Somos conscientes de que sin cultura no se puede hacer nada. Por lo tanto, damos gran importancia a la enseñanza. Es algo esencial para nosotros, para la construcción de nuestra sociedad, la sociedad futura. He visto que daban clases de español en las clases también. Bueno, el español lo tenemos aquí como idioma secundario, la República Árabe Saharaui Democrática. Consejos de los padres. Quiero mucho a mis padres porque me dan buenos ejemplos. Mi madre, cuando era pequeño, me alimentaba, me lavaba la ropa y me bañaba. Ahora me da buenos consejos. Me aconseja a estudiar y ser bueno en el colegio, y no faltar las clases y ser bueno con mis compañeros. Acabados, edad, pertenecen al género femenino. Esta es la regla de los sustantivos. El wali Mustafa Sayyid, mártir de la libertad y la dignidad, nació entre el ejemplo. Ahora vamos al campamento 27 de febrero, que fue el día de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática. La mujer siempre ha sido muy respetada en estos pueblos nómadas, aunque ahora la revolución ha dado más importancia a su participación. La mujer saharaui ha estado viviendo muchos años bajo el colonialismo español. Durante esa época, la mujer realmente no se ha podido dar cuenta de lo que es, de lo que fue en esa época. Ha sido una mujer totalmente que se ha podido utilizar para muchas, que ha podido tener muchas, el colonialismo la ha podido tratar de una forma que la podía darle la confianza, quitar confianza de sí misma. Gracias a la revolución, la mujer saharaui se ha dado cuenta de que realmente es capaz de jugar su papel como mujer en nuestra sociedad, sabiendo que es la mitad de nuestra sociedad
y demostrándolo en la época de principios de la revolución con el colonialismo español y ha seguido hasta ahora. Pero perdona, antes del colonialismo era la costumbre, la tradición era que se compraba a una mujer, no contaba como persona casi, ¿no? En esa época la mujer se compraba de cierta forma, ya que era muy importante de que el señor, el hombre que se iba a casar con una mujer, la comprara de una forma muy elegante, o sea, ayudando en la boda de una forma muy elegante, o sea, trayendo lo máximo que puede traer en la ayuda a la boda. La revolución ha abierto todas las puertas posibles que se puedan abrir en una sociedad del mundo árabe, o sea, en todos los sitios donde la mujer pueda tener la igualdad con el hombre, la tiene aquí en nuestra revolución. La mujer juega todos los papeles que se puedan jugar, o sea, desde el responsabilizarse de las cosas mínimas como la organización desde la base hasta la dirección. En prácticamente nuestros campamentos la mujer es la que se ocupa de todos nuestros campamentos políticamente y administrativamente. En el campo de la diplomacia tenemos un grupo de relaciones exteriores que juega su papel y es un papel muy importante. A nivel militar no se ha llegado totalmente a que la mujer participe directamente en el campo de batalla, pero si es necesario participaría porque está dispuesta a participar. Army. La mujer en nuestra sociedad se casa a la edad no muy mayor, se casa de 17 a 20 años, se puede casar una mujer aquí. ¿Cuántos hijos como media puede tener una mujer? Tendrán, o sea, la política de nuestro país es que la mujer tenga la máxima, porque a pesar de que la invasión marroquí a nuestro país dice que somos un país mínimo, que no tenemos derecho a la autodeterminación y a la independencia, nosotros por supuesto que somos, no somos muchos que llegamos al millón aproximadamente, y nuestro interés es que seamos mucho más. Nuestra política es que la mujer tenga todo lo máximo que puedan tener. La mujer, su papel es muy difícil en esta época, pero es muy importante también, ya que la saca de una situación difícil a que en la época de la independencia tenga una igualdad total con el hombre. O sea, está jugando el papel de madre, de ama de casa y participar directamente, porque es una necesidad de que trabaje en esta época en la guerra de liberación. Gracias.